Buenas noches, bienvenidos a su noticiero Ciudadano Estelar. Hoy es lunes 6 de noviembre. Soy Marcos Villamar y los acompañaré en esta media hora de información. Puede seguirnos en el mundo a través de elciudadano.gob.es. De inmediato, los titulares. Noticiero Ciudadano. El presidente de la República mantuvo reunión con varios ministros con el propósito de implementar estrategia para erradicar violencia en espacios educativos. Este 6 y 7 de noviembre, el Servicio de Gestión Inmobiliaria receptará ofertas para la subasta de bienes inmuebles. 6.000 estudiantes rindieron las pruebas del programa para la evaluación internacional del alumno. Y en lo internacional, protestas en Alemania a la víspera de la cumbre del clima. Se desarrollará una nueva estrategia que garantice la erradicación de todo tipo de violencia en los espacios educativos. Para ello, Gobierno Nacional, Función Judicial y el Legislativo propondrán un mecanismo de control y protección. El Palacio de Carondelet fue el lugar donde se desarrolló el Consejo de Estado para abordar la problemática de los derechos de la generación de un sistema de protección de derechos para la niñez y adolescencia. En este encuentro, liderado por el presidente Lenín Moreno, asistieron representantes de otras funciones, como José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, el titular del Consejo de la Judicatura, el defensor del pueblo, entre otros. Trabajar de mejor manera para sacar adelante este propósito de que no haya un solo niño más abusado. En este sentido, Fander Falconi, ministro de Educación, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para sancionar y prevenir los casos de violencia en los espacios educativos. Desde el lado del Ministerio de Educación, una vez más el compromiso a sancionar, el compromiso a prevenir, el compromiso a educar. Nosotros siempre hemos señalado que la educación no tiene nada que ver con la violencia en las aulas. De su lado, Gustavo Yalc, titular del Consejo de la Judicatura, informó que se establecerá una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Educación. Lo que nos parece fundamental y un acuerdo de esta mesa es generar una mesa de trabajo que será liderada por el Ministerio de Educación, pero con el compromiso de todas las entidades del sector público y particularmente de la función judicial para darle seguimiento a las conclusiones que se han dado en la reunión del día de hoy. El objetivo de este Consejo de Estado es articular las acciones con las diferentes funciones del Estado. Es así que este mes iniciará una campaña de sensibilización con estudiantes, padres de familia y profesores. Este mismo mes, con una gran campaña de sensibilización social de padres de familia, de estudiantes, de profesores, hacia un gran pacto de convivencia social de una cultura pacífica. En este tema, el Ministerio de Educación busca generar una pronta acción para reactivar casos que fueron archivados, los cuales no pueden ser revisados debido a la transitoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Para ello, se ha pedido a la Asamblea Nacional dar trámite urgente. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Hidrocarburos anunció que iniciará una evaluación técnica internacional, conjuntamente con la ONU, a 5 proyectos de gran envergadura en manos del Estado. 5 proyectos en manos de la estatal Petroecuador serán evaluadas con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para determinar su estado general. Estas son la Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Terminal Monteverde El Chorrillo, Planta de Licuefacción Bajo Alto y Poliducto Pascuales Cuenca. Además, hoy se dio a conocer que el gerente general de Petroecuador, Byron Ojeda, presentó su renuncia al cargo. Por otro lado, las negociaciones con las empresas PetroChina, PetroTailandia y Unipec continuarán según los lineamientos impartidos por el ministro Carlos Pérez, como se ha trabajado durante este periodo, con la finalidad de resolver situaciones contractuales precautelando los intereses nacionales, tal como se ha logrado en la renegociación de otros contratos petroleros durante esta administración. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, detalló que para el 2018 el presupuesto general del Estado presenta necesidades de financiamiento por 8.200 millones y que el endeudamiento neto alcanza los 4.300 millones de dólares.
Por otro lado, destacó que hay incremento en el presupuesto social y se incluye el plan Toda una Vida. La proforma presupuestaria enviada a la Asamblea está en un nivel, es decir, su gasto, que es equivalente a los ingresos y al financiamiento, está en el nivel de los 34.853 millones de dólares. En el caso del plan Toda una Vida, ahí podemos mirar el desglose. Dos personas que trabajaban en el Ministerio del Interior fueron detenidas por presunto delito de asociación ilícita bajo la modalidad de concusión. Es decir, habrían recibido dinero para favorecer contratos para un tercero. Dos personas que laboraban en el Ministerio del Interior fueron detenidas por presunto delito de asociación ilícita bajo la modalidad de concusión, así lo informó el ministro del Interior, César Navas. El caso se conoció sobre una denuncia de funcionarios que habrían recibido dinero por agilizar y favorecer ciertos procesos de contratación pública. Navas advirtió que en agosto pasado se dispuso a través del Departamento Jurídico que se presente la respectiva denuncia en la Fiscalía General del Estado. Luego de 3 meses de investigación se ordenó la detención de 4 personas, de las cuales 2 eran funcionarios de esta cartera de Estado. Su forma de operar era que trataban de, presuntamente contactaban a proveedores para ofrecerles acelerar contratos, y esto a cambio de dinero. El ministro también ofreció detalles sobre la desarticulación de una banda dedicada a estafar aspirantes de policía. En un primer operativo fueron detenidas 17 personas, mientras que en el segundo se desarticuló a una organización con 10 integrantes. Pero posteriormente también teníamos otra denuncia y se desarticuló el día 26 de octubre a una organización delictiva conformada por 10 integrantes. Pero estos 10 detenidos existían policías en servicio activo, médicos del Hospital de la Policía. Se llenaron 9 inmuebles, 5 consultorios y 4 oficinas. Según investigaciones previas, los miembros de la organización ofrecían a sus víctimas cupos garantizados a cambio de altas sumas de dinero. La organización ilegal operó en Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo y Tunguragua. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Defensa propuso reformas de leyes que involucran a las Fuerzas Armadas. La Asamblea acogió estas ideas. Esta mañana el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunieron para tratar posibles reformas de leyes que involucren a las Fuerzas Armadas. Entre los temas a tratar se encuentran las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, Ley de Armas, Municiones y Explosivos, la Ley de Navegación, el Código Integral Penal, la Ley de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otras. Contribuir al desarrollo, garantizar la defensa de nuestra soberanía nacional implica también contribuir con el cumplimiento de nuevos retos, entre ellos combatir los delitos transnacionales y apoyar complementariamente a la seguridad ciudadana conjuntamente con la Policía Nacional. El trabajo mancomunado y directo entre el Ministerio de Defensa y la Asamblea Nacional es permanente, pero siempre se puede perfeccionar. Necesitamos mejorar las condiciones legales para el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. Necesitamos construir una hoja de ruta para atender las necesidades institucionales y los temas de seguridad y defensa del país. Por su parte, el principal del Legislativo agradeció la invitación y reconoció la participación de Fuerzas Armadas en favor del desarrollo nacional, como en su colaboración para salvar víctimas y apoyo en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas. Aquí estamos para apoyar desde la Asamblea todos aquellos procesos que ustedes requieran para fortalecer a la institucionalidad de nuestra patria, que es fortalecer la institucionalidad de Fuerzas Armadas. Acto seguido, los dos funcionarios mantuvieron una sesión de trabajo reservada en el Salón Libertadores, en compañía del alto mando militar, encabezado por el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, Brigadier General César Merizalde. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que el feriado dejó un saldo positivo para la seguridad ciudadana. 2 toneladas de droga fueron incautadas y 80 personas se encuentran detenidas. Según las estadísticas presentadas, hubo una reducción de muertes violentas.
Asimismo, se intensificaron los controles contra la venta de licor metílico y se incautaron cerca de 18 mil litros de licor sin registro sanitario a escala nacional. Del 2 al 5 de noviembre, durante el feriado, reitero, nosotros piensa que la policía está también haciendo uso de feriado, todo lo contrario, nos redoblamos más en el esfuerzo operativo porque conocemos que aprovechan a veces estas situaciones de descanso para poder traficar más o tratar de contrabandear más la droga. Se incautó a nivel nacional 2 toneladas de droga, 58 operativos a nivel nacional y están al momento, solo en este lapso de tiempo, en los 3 días, 80 personas detenidas. Hay una disminución del 18% en la accidentabilidad vial en comparación al año anterior y también un 20% en relación de disminución a la morbilidad, es decir, los ciudadanos heridos. Tenemos 3 muertes también en accidentes de tránsito en este feriado, pero sin embargo, en el tema delictivo han reducido alrededor de 386 delitos a nivel nacional en comparación. Este 6 y 7 de noviembre, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar receptará las ofertas para la subasta de bienes inmuebles. Este lunes 6 y martes 7 de noviembre en Quito y Guayaquil se receptarán las ofertas para la subasta de bienes inmuebles que realizará el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar. Los participantes podrán entregar sus ofertas hasta las 5:30 de la tarde en las oficinas de Inmobiliar ubicadas en Quito y Guayaquil. Para participar de este proceso, los oferentes deberán entregar una garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecida en el país o por un intermedio de ella. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato emitida por una compañía de seguros establecida en el país. Cheque certificado o cheque de gerencia a favor de Inmobiliar, transferencia bancaria o depósito de dinero en efectivo. El valor deberá ser del 10% del precio base del bien inmueble por el cual deseen ofertar, dinero que será devuelto en caso de no ganar. Los ciudadanos que deseen acceder a esta subasta de bienes inmuebles deberán ingresar a la página www.inmobiliarpublica.es o comunicarse al 1-800-INMOBILIAR. A través de redes sociales o acercarse a las oficinas de la institución. Además, el Banco del Pacífico abrirá líneas de crédito para los ciudadanos interesados en adquirir bienes del Estado. La subasta se realizará el 15, 16 y 17 de noviembre en Quito y Guayaquil, respectivamente. Será totalmente pública y tendrá una duración de 20 minutos por cada proceso de venta. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Las investigaciones continúan en torno al accidente fluvial en el que 3 uniformados perdieron la vida mientras se trasladaban en una lancha para realizar un operativo de captura de un ciudadano acusado de asesinato en el sector de Chura Biche, en la provincia de Esmeraldas. En un primer momento, los policías fueron reportados como desaparecidos y luego de una exhaustiva búsqueda se confirmó su deceso y se procedió al rescate de sus cuerpos. Los policías fallecidos son el subteniente Daniel Ramírez Lara, el cabo segundo de policía Winston Reyes Valencia y el cabo segundo de policía Germán Obregón Paladines. Pero básicamente hubo el traslado de 12 personas en un transporte comunitario. De esas 12 personas que utilizaban el transporte comunitario, 9 eran policías. La embarcación sufrió un accidente que está siendo en este momento investigado por la autoridad que corresponde, ¿verdad? Por eso decía, a veces comenzamos a emitir criterios que no son reales, de los cuales todas las personas caen de la embarcación. En esa embarcación, si ustedes, habían 3 personas más que no eran policías, eran 2 señoras y un bebé, 2 señoras y un bebé. Y nuestros policías, y me dicen inclusive que son parte de las personas que fallecieron, prefirieron salvar la vida a estas personas, arriesgaron su vida y perdieron la vida por salvar la vida a estas 2 señoras y al bebé, y lamentablemente tenemos el desenlace que 3 compañeros de la institución han fallecido. Al volver, se desata violencia en Alemania a vísperas de la cumbre del clima.
inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Ser chef es lo que me apasiona y lo que amo. Encontré lo que siempre quise hacer, diseñar y revivir la moda purúa. Así nació Sumac Churay. Soy licenciada en gestión gastronómica. Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol. Siempre todo se empieza soñando, así que como mami tenía la casa, puso toda su fe en mí, confió. Antes los purúaes vestíamos ropa de imbabura, no lo nuestro. La primera semana vendimos solo una bebida. Eran más costos de materia prima que ganancia. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un WhatsApp, un Facebook, Twitter o un Instagram, estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande. Antes atendíamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estamos, pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al internet me ayudó a promocionar nuevos menús, promociones. Creo que sin internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes purúaes usan algo que realmente los identifica. 2 años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Más de 25 millones de dólares pagará el Ministerio de Educación por concepto de jubilaciones desde hoy, lunes 6 de noviembre. Las jubilaciones obligatorias por enfermedades catastróficas y por invalidez pendientes de los años 2011, 2015 y del periodo 2016 y 2017 de las personas que laboraron en el Ministerio de Educación con ese orden de prelación serán canceladas a partir de este lunes 6 de noviembre. En este proceso, 595 jubilados recibirán los pagos directamente a sus cuentas bancarias a través de transferencias. El monto total que desembolsará el Ministerio de Educación es de $25.852.000. Los jubilados no deberán presentar ningún documento ni acercarse a las dependencias del Ministerio, ya que el pago es automático. El Ministerio de Educación ratifica su compromiso de atender el derecho de sus jubilados a recibir la compensación correspondiente por su labor por la educación del país e informará oportunamente la siguiente fase de pagos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La agilidad en atención a los usuarios del registro civil permitió que esta entidad obtenga un reconocimiento de excelencia. Pruebas de evaluación interna. Vamos a ver en este momento ese reportaje. El Ministerio de Trabajo entregó un reconocimiento a la excelencia en la gestión pública a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, DIGERSIC. Este galardón es el resultado de la evaluación realizada en marzo de 2017 bajo los criterios del Modelo Ecuatoriano de Excelencia, que pertenece al Programa Nacional de Excelencia PROEXE, el cual busca mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar la eficiencia en las instituciones gubernamentales. Jorge Troya, director de la Dirección Nacional del Registro Civil, en representación de las instituciones reconocidas, mencionó que este galardón significa el cumplimiento de una meta establecida por la dirección y que es el resultado del trabajo en equipo y una ratificación del camino hacia la excelencia. En el país son más de 70 instituciones públicas las que se han unido al programa de excelencia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 6.000 estudiantes rindieron las pruebas del programa para evaluación internacional del alumno. Esta prueba permite medir la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas académicos. Durante 4 días, 6.000 alumnos de 173 instituciones educativas del país rindieron por primera vez las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, el test que cada 3 años realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, mide la calidad, la equidad y la eficiencia de los sistemas académicos de los países participantes.
La evaluación estandarizada abarca tres áreas: lengua, matemática y ciencias. Los adolescentes contaron con 120 minutos para resolver los cuestionarios. La metodología de estos exámenes califica las habilidades que desarrollan los alumnos para aplicar lo que aprendieron en sus colegios en situaciones de la vida real. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, entidad encargada del proceso en Ecuador, indicó que las unidades educativas fiscales, privadas, municipales y fiscomisionales que participaron fueron elegidas de forma aleatoria y bajo protocolos internacionales establecidos por la OCDE. En el caso de los estudiantes existió un único requisito, que tengan 15 años de edad y que cursen entre el octavo año de educación general básica y el tercer año de bachillerato. La entidad estatal precisó que la inversión que el país hizo para este proceso fue de $746,000. Este monto se pagó por la inscripción, la cual permite el acceso a los materiales de evaluación, asesoría, análisis de datos, protocolos, capacitaciones, análisis de resultados a nivel internacional, entre otros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Loja abre sus puertas nuevamente para ser la anfitriona del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017. Por segundo año consecutivo se realiza este evento con el fin de convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional. Caminar por las calles de Loja en noviembre es encontrarse con una ciudad iluminada, decorada con banderas de países de varias partes del mundo, malabares flotando en el aire con historias y guiones de tierras lejanas. Esto se debe a que durante 11 días, del 16 al 26 de noviembre, se realizará por segundo año consecutivo el Festival de Artes Vivas Loja 2017. Para ello, varias sedes de esta ciudad abrirán sus puertas, entre ellas el Teatro Benjamín Carrión, el Teatro Bolívar, el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes, el Colegio La Inmaculada, la Plaza Santo Domingo, Plaza Central, Plaza San Sebastián, Plaza del Valle, Plaza San Francisco y el Parque Jípiro. Además de las presentaciones artísticas, se llevará a cabo mediaciones culturales que cumplen con el objetivo preliminar del Camino a Loja, que es formar al público y capacitar a la población a través de procesos de sensibilización. También habrá 12 activaciones escénicas en algunos de los espacios abiertos de cada ciudad, como son las plazas centrales, para así promocionar de una manera artística el festival. Por último, se crearán mesas de diálogo con gestores culturales para asegurar la interacción y el aprendizaje de la población, tanto con las presentaciones del Camino a Loja como el festival mismo. Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas de fomento, democratización, fortalecimiento de la cultura y empoderamiento de los gestores locales de artes escénicas del Ecuador en base a las estrategias administrativas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las mejores artesanías y joyas elaboradas en plata, usted las encuentra en Chordelec, un cantón de la provincia de La Suay, que forma parte de la red de ciudades creativas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El cantón Chordelec, ubicado en la provincia de Azuay y conocido por su tradición artesanal y creatividad en alfarería, orfebrería, tejido de paja toquilla y calzado, es parte de la red de ciudades creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 2017. Con este nombramiento se convierte en la segunda ciudad ecuatoriana en recibir tal distinción en la categoría Artesanías y Artes Populares, junto con otras 64 urbes que también comparten este rango a escala mundial. El Ministerio de Turismo sostiene que la inclusión de Chordelec en la red permitirá gestionar la salvaguardia de las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial desde una visión dinámica, conjugando los valores tradicionales con las innovaciones necesarias y propias de todo proceso cultural. Chordelec enfoca su trabajo en la diversidad y excelencia de las obras de sus artesanos y artesanas, quienes día a día se dedican a elaborar bellos objetos como joyas de filigrana, artesanías de cerámica, tejidos en paja toquilla, calzado y rica gastronomía.
De acuerdo al Mintur, la red promueve la cooperación internacional entre las ciudades para hacer de la creatividad un motor de desarrollo urbano sostenible, de integración social y de vida cultural. Chordelec se postuló en la categoría Artesanías y Artes Populares, actividades que aportan con el 66,20% del total de la población económicamente activa, en su mayoría mujeres. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Al menos 26 personas murieron el domingo en un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en una iglesia de Texas. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Un hombre abrió fuego el domingo en una iglesia de Texas, mató al menos a 26 personas e hirió a una veintena. El presidente Donald Trump, en gira por Asia, calificó al incidente como un acto de maldad, pero volvió a negar que el acceso a las armas en su país sea un problema. Tenemos un montón de problemas de salud mental en nuestro país, pero no es una situación imputable a las armas. Quiero decir, podríamos investigarlo, pero es un poco pronto. Afortunadamente, alguien que tenía un arma disparaba en la dirección opuesta, de lo contrario, la situación podría haber sido mucho peor. El atacante, un hombre blanco de una veintena de años, estaba armado con un fusil de asalto y usaba un chaleco antibalas. El tirador fue atacado por un habitante que le quitó el fusil, y si bien logró huir, fue encontrado muerto en su vehículo poco después, sin que se sepa si se suicidó o si alguien disparó contra él. Todos los años, más de 33.000 personas mueren en Estados Unidos víctimas de las armas de fuego, según un estudio reciente. 22.000 de los casos son suicidios. Pese a ello, pocas medidas concretas han sido adoptadas para intentar encauzar el fenómeno, principalmente debido al peso del potente lobby en favor de las armas de la Asociación Nacional del Rifle. La masacre ocurre a 5 semanas de la registrada en Las Vegas, que dejó 58 muertos. Nueva tragedia en el Mediterráneo. Este domingo el buque español Cantabria ha desembarcado en el puerto de Salerno, al sur de Italia, los cuerpos sin vida de 26 mujeres y otros 400 inmigrantes y refugiados rescatados en distintas operaciones de salvamento. El buque Cantabria asistió el pasado viernes a más de 200 inmigrantes cuando trataban desde Libia alcanzar las costas europeas. Recuperó además una veintena de cadáveres en una embarcación inflable a punto de hundirse. El delegado del gobierno de Salerno, Salvatore Malfi, ha señalado que la fiscalía estudiará si ha podido haber un delito de homicidio. En los últimos 4 días, más de 2.560 inmigrantes han sido rescatados. Un millar de activistas han bloqueado una mina de carbón a cielo abierto en la localidad alemana de Hambach, al oeste del país. La protesta estaba convocada por el colectivo Ende Gelände, contrario al uso de los combustibles fósiles. Todo la víspera de la cumbre del clima de Naciones Unidas, que tiene lugar en Bonn, la primera desde que Donald Trump anunciara la salida de su país del Acuerdo de París. En realidad, esta cumbre son los gobernadores, las ciudades y los alcaldes que están en Bonn para demostrar que la administración Trump no representa a Estados Unidos en materia de cambio climático. Precisamente la aplicación del Acuerdo de París es uno de los objetivos de esta cumbre. Horas antes, en las calles de Bonn, unas 25.000 personas, según los organizadores, reclamaban el cierre de una central térmica de la región. 19:30 de la noche. Hasta aquí las noticias de esta jornada. Más información a las 7 de la mañana. Soy Marcos Villamar. Agradecemos a Yajaira Escudero en la interpretación de Lengua de Señas. Buenas noches.